satisfacción que el primer acto que yo hago como presidente de la Comunidad de Madrid en Las Rozas sea este, sea para poner en marcha una nueva fase de este colegio, que es un colegio representativo de la forma en la que nosotros entendemos la educación en nuestra comunidad y del proyecto educativo que nosotros queremos impulsar, que se basa fundamentalmente en tres principios básicos, que son los que repetimos de manera sistemática. En primer lugar, una apuesta por la calidad de la enseñanza. En segundo lugar, una apuesta por la libertad de elegir. Y en tercer lugar, por dar igualdad de oportunidades a todo el mundo para que sea luego el esfuerzo, la entrega y el empeño personal el que a cada uno le permita desarrollarse y alcanzar las metas que se quiera poner por sí mismos. Creo que esas son las tres patas de toda nuestra política educativa que una vez más la vemos reflejada en esta iniciativa. El escepticismo que muchos quisieron ver en este tipo de iniciativas y que hoy, afortunadamente, no solamente son una realidad, sino que es una demanda cada vez más generalizada y que incluso se ha hecho extensivo a otras zonas del territorio nacional, creo que nos deben de llenar de satisfacción y ratificarnos en que creo que estamos en la buena dirección, en el camino que todos queremos, que es tener unos chicos cada vez mejor formados, que conozcan no solamente los conocimientos, sino que además los puedan expresar y transmitir en la lengua internacional que hoy es fundamental para competir en un mundo global como es el inglés, y que puedan tener a partir de ahí todas las oportunidades para desarrollarse personal y profesionalmente.